¿Con quién habla? Oiga. ¡Ay, besito! Por favor, para todos los psicólogos que nos estén viendo. Perdón, tenemos un caso muy bueno. Cuidado. Luna, ¿todo bien? Cuidado, que lo tumbes a Hiroshi. No, disculpe. Hiroshi. Luna, ¿qué está pasando? Cuidado, cuidado. Ya se movió, está subiendo, ¿no lo ves? Se subió. Luna, ¿qué está pasando con usted? Dígame, por favor. Nada, estoy muy feliz y yo decidí quedarme. Fue porque Hiroshi se quedó también, ¿no? Luna. ¡Lunito! No entiendo. A ver, usted se va, llega a su casa y ¿con quién se encuentra? No, llegamos juntos con Hiroshi. A casa. Ay, mi reina. ¿Usted cree que Hiroshi sigue en calle 7? Sí, está acá, le estás dando la espalda, es de mala educación, por favor. Perdón, vamos a conversar también con el Hiroshi, supuesto, ¿no? Hiroshi. Está bien. Más bajito, Hiroshi. Era más bajo, ¿no? Ahí, ya, ahí. Hiroshi, dígame una cosa. Ay, mucha barba la que tiene Hiroshi, ¿ah? ¿Eh? Oye, me está contagiando. Hiroshi, ¿usted? ¿Usted está consciente de lo que está pasando con Luna? ¿Sabe qué dice? ¿Qué dice Luna? No lo hagas enojar, no lo hagas enojar, cuidado. Porque ¿qué va a pasar? Allá me imagino lo que va a pasar. Es que ya lo extraño. ¿Será que lo va a aceptar? Vamos, Luna, tranquila. ¿Dónde está? Ay, ya, ya. ¿Dónde se lo lleva? ¿Qué le pasa, Luna? De la mano. Mirá lo que le hicimos a Luna. Sigue hablando. Está discutiendo ahí atrás, creo, chicos, no sé. No se discuta, Luna. Luna. No discuta, Luna. ¡Ay, ay, ay! Ay. Hiroshi, ¿qué le pasa? Oiga, mira, quiero ver de nuevo, es que no vi qué es lo que pasaba en esta discusión, mira. A ver, vamos a ver si se ve. Algo estaba pasando, estaba discutiendo Luna con Hiroshi, ahí veo, mira, se van felices. Algo de lo que dijo Diego, al parecer molestó a Hiroshi. Sí, creo que el que me acerque mucho a ella, mira. Sabemos que Hiroshi es medio celoso. Ahí se ve claramente que la escupitajo, ¿no?